Como siempre, sin tiempo. Vamos rápido a comentar los goles que nos ha dejado esta 18ª jornada en el grupo cuarto de Segunda B. Continuamos con Raúl Arnés, Jesús Acal, José María Aguilera y Willy Doña. Vamos a comenzar, si no mal recuerdo, por Sevilla, por el empate a cero entre el Sevilla Atlético y el Écija. Ahí fue donde el Cádiz encajó la última derrota de la temporada. Esperemos que sea eso, la última derrota que el Cádiz tenga en toda la competición liguera. Bueno, empate a cero también, un Écija que está empezando a sacar algo la cabeza, ¿no? Después de la victoria en Sanlúcar, este puntito que suman en Sevilla. Es verdad que está todavía muy abajo en la tabla clasificatoria, pero no es lo mismo a que avance las semanas sin puntuar, a que al menos se empiece a puntuar en algo. Empate a uno también entre el Granada B y el Palo. Fíjense el golazo que marca Montero en el minuto 1 de partido. Este es el gol que abría literalmente el partido porque era la jugada prácticamente siguiente a comenzar el encuentro. El empate en el minuto 27. Antonio Puertas conseguía al menos un punto, rescatar un punto para el filial del Granada. Quién sabe si nuestro hermano gemelo, nuestro hermano pequeño, nuestro hermano o nuestro primo lejano. No sabemos hasta qué punto pues puede haber algún tipo de sinergia ahí con el filial del Granada, que para qué decirlo, tiene buenos jugadores. Estamos en Guadalajara. Otra de las sorpresas, la victoria del Melilla, con este gol de Chota, que puede tener prácticamente tu edad, ¿no, Raúl? Tuvo que jugar contigo. Sí, casi, casi. Sí, no, sí. Seguro, vamos. No, él no sé, pero 37, 39. A Chota no lo quería el entrenador este año ni en pintura. Pues fíjate, Chota. Y le dio el presidente este de aquí de Melilla y este tiene que jugar. Que yo voy para 44, soy más viejo todavía. Bueno, pero habrá jugado con él. Sí. Hombre, sí. Seguro que alguna vez contra, ha jugado contra él. Bueno, contra él, lógicamente. Duro, muy duro. Pues la victoria del Melilla en Guadalajara. ¿Él o tú? Los dos. Bueno, hacíamos lo que podíamos. Todo en otros tiempos también, ¿eh? La otra sorpresa de la jornada, la victoria del colista ante el líder. Esto es algo que se suele dar siempre una vez al año. En una categoría se da que el último le gana al primero, ¿no? Pues este es el gol de la victoria, el tanto de Mané en el minuto 10. Acabó Luis César San Pedro jurando en arameo y eso le valió la expulsión. El Córdoba B está cambiando, ¿eh? Yo lo sigo viendo en tercera en el mes de febrero, pero bueno. Espérate a ver con qué jugadores lo alimentan ahora, ¿eh? Y la victoria del Almería ante el Arroyo, ya esto suele ser un típico de la categoría, se adelanta el Arroyo y luego pues le meten dos. Este está es el tanto jugando, de Espinar. Con la camiseta, con la segunda del Almería. De la Almería. Porque se les olvidó la segunda equipación del Arroyo. Entonces tuvieron que jugar con la segunda de la Almería. Yo me imagino la afición del Arroyo, cada vez que su equipo se desplaza y estará escuchando el partido por la radio y eso, yo creo que estará convencido de que el equipo le van a remontar, ¿no? Es que yo creo que lo saben hasta los propios jugadores. Yo creo que ya es un síndrome, porque además es que se adelantan casi siempre. Es rarísimo que no se adelante. Bueno, aquí se han adelantado con 0-1, pero sí, en Cartagena fue un 0-2 y en Granada 0-3. Un 0-3 y le remontaron. Y todo antes. Sí, llevan bueno. Ya 5 o 6 remontadas. Como digo, ya es un clásico que el Arroyo marque y en este caso con los goles de Varela y Paredes, el Almería B le dé la vuelta al marcador. Bueno, engancha ahí. Muy buen gol. Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria en este grupo cuarto de Segunda B. Todavía nos vamos a pedirle al árbitro que pite la hora. Liderada por la Hoya Lorca, 39, al igual que el Albacete. Ahí vemos con 35 al Cádiz, al Cartagena. 5 ya sobre Guadalajara y Balompié y Calinense. 7º el Cacereño, próximo rival del Cádiz con 29. 28 Lucena. 26 comparten Granada B y el Palo. 25 tiene 1º el Melilla. 12º está la Roda con 23, al igual que el Algeciras. 14º el Arroyo con 20. Ahí llega otra vez el Escalón. 15º el Sevilla Atlético con 18. Y con 16 triple empate. Almería de promoción, descenso con San Fernando y Sanluqueño. Un poquito más descolgados quedan el Écija con 12 y el Córdoba B colista con 11. Le quiero preguntar a Raúl Arnés también por el filial, que son muchos los jugadores del Cádiz B que habitualmente entrenan con la primera plantilla. Vamos a recordar los resultados de esta 17ª jornada. Volvió a la competición al grupo 10. Cádiz B 0, Ceuta 0, Betis B 1, Sevilla C 4, Lebrijana 1, Pozo Blanco 0. Recreativo de Huelva B2, Mairena 1, Alcalá 2, Gerena 2, San Roque del Epe 5, Coria 2, San Juan 2, Cabecense 2, ya saben el aplazado ese Conil Ayamonte por la retirada de Ayamonte, ganará el Conil por 3-0, Arcos 1, Jerez 1 y San Roque 3, La Palma 1. Digo que queríamos aprovechar también para preguntarle a Raúl Arnés por el Cádiz B, que bueno, este fin de semana tampoco es que tuviera su mejor partido, las crónicas del diario y La Voz coinciden en que fue un auténtico aburrimiento, sobre todo por la muralla defensiva
que tenía montado el conjunto ceutí. Pero bueno, te tengo que preguntar por el Cádiz B, porque prácticamente 5, 6, 7 jugadores habitualmente están entrenando con la primera plantilla. No sé si es algo circunstancial o porque realmente crees que hay cantera para que algún momento puedan dar el salto. Es un vínculo que hemos creado desde el principio, y no solo el Cádiz B, sino del juvenil también. Yo personalmente creo que ha dado un paso adelante el Cádiz B. Pepe lo está haciendo muy bien, está apostando por una idea de juego, está apostando por formar y por preparar jugadores para, si un día nosotros lo necesitamos, estén preparados, que para eso es un filial. Si a eso le sumas que encima les está acompañando de resultados y están haciendo una temporada muy buena, pues la verdad es que es de elogiar. Yo creo que hay jugadores interesantes ahí. Por lo que se ve en los entrenamientos, hay tres o cuatro jugadores que son un poco los que están avanzando, ¿no? Casos de Galindo, de Alberto, vemos también mucho a Ángel, incluso a Sana, ¿no? Que es quizás la mayor atracción, entre comillas, ¿no? Porque da la sensación que es uno de los futbolistas que más está evolucionando hasta los entrenamientos con la primera plantilla. Sí, es cierto. Yo personalmente creo que Sana es un jugador con mucha proyección. Es un jugador con mucha proyección, porque es un jugador muy completo. Es un jugador con buen físico, es un jugador que sabe jugar bien al fútbol, es un jugador equilibrado y que hay que tener tranquilidad. Eso no quiere decir que... pero es un jugador... A mí personalmente, la evolución que está teniendo, yo ya lo recuerdo del año pasado, a este, con Pepe sobre todo, es muy buena, es muy buena. Más el resto de jugadores que están día a día con nosotros, que también creemos que puede llegar su momento, pero eso es como todo. Al final es el futbolista el que se lo gana o no. Una evolución que dice la del Cádiz B, ahora también le voy a preguntar a William, José María, Jesús, como para decir, bueno, ¿por qué no puede estar al final de temporada peleando por el playoff? ¿O eso es algo que debe considerarse casi tabú o utopía? Es decir, bueno, este equipo ahora mismo está muy bien posicionado. Yo puedo dar mi opinión al respecto. Mi opinión al respecto es que si han de hacer el playoff, que lo hagan como han estado haciendo hasta ahora, jugando de esa manera. Si el estar arriba les va a provocar una ansiedad y cambiar de jugar de estilo, para conseguir eso les va a perjudicar. ¿Es el estilo de Raúl Arné también el del Cádiz B? ¿Se parece, se asemeja? Intentamos que así sea, que sea un equipo que elabore, un equipo que saque el balón desde atrás, un equipo que sea vertical y que, repito, y que creo que Pepe lo está haciendo muy bien. ¿Eso es? Sí, está claro que de ilusiones se vive, pero lo que no podemos cambiar son los roles, ¿no? Este equipo está, bueno, Pepe Bermúdez ya lo ha hecho muy bien en todos los equipos donde ha estado en la cantera. Aquí vuelve a ratificar de que es un buen entrenador. Y ahí hay futbolistas que, bueno, tienen que dejar pasar el tiempo, porque la primera plantilla se tiene que dedicar a hacer su trabajo. Estos futbolistas hay que seguir formándolos y no ponerse nervioso por quererlo subir, ni presionar porque volvemos locos a los chavales. Ya están pensando en otras cosas y lo único que estamos haciendo es enfocar malamente la proyección de trabajo de estos jóvenes. Lo que está claro es que es el mejor Cádiz B de los últimos 20 años, por números, ¿no? Lógicamente luego habría que valorar las plantillas y tal. A mí la de la 92-93 me pilló demasiado joven. Del Cádiz B de esa época no vi absolutamente nada, de ese que estuve a punto de jugar el playoff de ascenso a segunda vez. Pero bueno, cuanto menos de lo que conocemos de los últimos 15-20 años, puede ser el mejor equipo compitiendo y en los números, en la estadística que sí, tiene el propio que subió, ¿no? A tercera división, esa generación de Pablito, Carlitos y demás, que aún así no logró igualar estos números. La verdad es que nos hemos acostumbrado a ver siempre al Cádiz B peleando por no bajar, quizás el año pasado que bueno, que Juanma hizo una buena temporada, y nos cuesta verlo arriba. La verdad es que bueno, hablan los expertos, los profesionales, los que trabajan con ellos diariamente, de que es una muy buena jornada la que viene, la de que estaba en el juvenil hace un año, dos años. La que bajó a Liga Nacional. Exactamente, que también la de Jaime y compañía, que es una buena jornada, una buena añada, y bueno, a ver si conseguimos que dé sus buenos frutos, ¿no? Yo al Cádiz B lo veo a menudo. Este año le he visto tres partidos, me parece que ha sido. Y he visto un día que ganó 4-0 y los otros dos empatados a cero, entre ellos el otro día con el Ceuta. Y ya me da la impresión de que los equipos contrarios están viniendo por el 0-0. El otro día el Ceuta sacaba toda su... ¿sabes? Digo, la afición que había por allí, ¿no? Estaban como locos por el punto. Pero es un equipo que no pierde el sitio el día que no le salen las cosas, pues la verdad es que no creó ocasiones. Actúa como si fuera un primer equipo,
No lo digo, no un filial que se vuelve loco y esto. El otro día el Cádiz no le salían las cosas ofensivamente, no encontraba huecos, pero no perdió el posicionamiento defensivo. Lo digo, actuó como un equipo serio, no como un filial que sea loca y esto. Y creo que eso es positivo por lo que ha dicho Raúl, porque esos jugadores que actúan así en el equipo filial están preparados para determinado día hacerlo con el primer equipo exactamente igual en situaciones que sean, que no es lo típico de un filial que se vuelve loco, que eso no lo puede hacer en el primer equipo. En el primer equipo, ¿sabes lo que te digo? Yo he jugado en un filial y al final, más que lo que es el rendimiento colectivo, si juegas una, se trata de potenciar al individuo. Por ejemplo, lo que decía Pepe de la jornada del 92-93, ¿no dices? Uh-huh, Kiko Quevedo, etcétera. Yo no sé si van mejor o peor que estos, pero estamos hablando de unos individuos futbolísticamente de mucho nivel. No jugaron el playoff porque no quiso Irigoyen, que no quería. Y se trata de eso, se trata de que a nivel individual los futbolistas sí tengan una proyección importante. Al final tú, los muchachos son los buenos los que has de tirar. Que luego eso le sumas una idea y tal, está muy bien. Pero al final, no, más que el sentido colectivo, si me van a entender, es qué individuos y qué potencial real tienen. Y eso es lo que hay que trabajar y explotar. He dicho 92-93, creo que era 90-91, 91-92, creo que... Sí, porque... sí, porque entre el 90 jugaron, y el 92, creo. Yo creo que puede ser 90-91 porque jugaron la Copa en la siguiente temporada. En la siguiente temporada jugó el Cádiz la Copa, que entonces los filiales jugaban, y llegó a jugar la Copa en 91-92. Claro, y ya en 91-92 estaba Kiko con el primer equipo, porque fue... Eso fue el año de la promoción con el Zaragoza, ¿no? Claro, efectivamente. ¿No fue la misma promoción con Zaragoza eso? La 90-90... 91-92. 91-92-93, Figueroa. La del último partido con el Zaragoza en Carranza. Eso es, 1-0, ¿no? 2-1. 2-1. Preguntaba el Higuera, ¿no? Marcó Paquete Higuera, por cierto. Y luego hay un pisotón buenísimo. Si tienen la oportunidad, búsquenlo en internet, un pisotón de Carmelo a Pardeza, que no le sacó ni amarilla al árbitro. Que José, en lo del Cadivero, Sana, se le ve el progreso. Yo desde cuando era, y decía la gente, Guillo, pero es que no termina eso. Y se le ve este año mucho más hecho, asume los galones. Muy completo. Le cuesta más arrebatarle el balón, ¿sabes lo que te digo? Juega con mucha más soltura, él se lo está creyendo más. Y después hay otros jugadores, vamos, ¿sabes lo que te digo? Yo no. Pero por ejemplo, yo creo que si, por ejemplo, Sergio, que ha entrenado también en la primera plantilla, hubiese sido lateral izquierdo, pues hubiese jugado ya algún partido con el primer equipo. La opinión de Willy, muy respetable. Bueno, de la tercera ya saben que tienen todos los resúmenes en nuestra página web, carranza10.es. Nos vamos a quedar con los goles del San Roque, que bueno, está poco a poco ahí llamando a la puerta de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Victoria 3-1 ante La Palma en casa, y se querían cargar a Gigi. Este es el gol de Alvin, minuto 54. A punto estuvo Gigi de caer hace un mes, vamos. Pero al final ha empezado a encadenar victorias consecutivas y que se ha colocado arriba y está a 3-4 puntitos del play-off. Ahora lo vamos a ver. En el 57, 3 minutos después, marcaba el 2-0 Antonio Jesús. Todos los goles con un poco de fortuna, las cosas como son. Pero bueno, la fortuna también hay que buscarla. Rojo, blanco, 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 rojo, rojo. No veas tú. El árbitro no se lió. Y el estadio rojo y blanco también. Guarte acortaba distancias en minuto 69 para La Palma, y ya pues en las postrimerías, en el 83, iba a ser Stoikov el que colocara el 3-1 definitivo. Fíjense dónde parte la jugada, un despeje de defensa, contragolpe rápido, el portero que sale a por uvas, y al final pues la calidad de Stoikov que se acaba demostrando. El 3-1, la victoria del San Roque ante La Palma. Ya saben, el resto de resúmenes todos en carranza10.es, tanto los de segunda B como los de tercera y algunos sueltos que tenemos por ahí de primera andaluza. Así está la tabla clasificatoria. Liderada por el San Roque de Lepe, 40. Segundo está el Betis B con 35, que cayó en el derbi chico ante Sevilla C. Cabecense 33, Alcalá 31, empatado con el Cádiz B. Fíjense dónde está el San Roque, ahí con 29, a 2 puntitos del cuarto. Y ya el siguiente gaditano tenemos que esperar a la segunda parte de la clasificación. Un décimo vemos al Jerez con 22. Vemos ahí en 17ª posición al Conil con 14, que serán 17 cuando le den los 3 puntos del partido ante el Ayamonte, y el que continúa en descenso es el Arcos, con 13 puntos, al menos ya dejó de ser el farolillo rojo. Y llegado a este punto nos queda despedir y agradecerle a nuestros invitados que hayan estado con nosotros, muy especialmente a Raúl Agné, al que ya veremos aquí de nuevo en 2014. Lo que sí me ha gustado es que te he visto muy diferente a cómo viniste el año pasado. ¿Por? Porque el año pasado venías a la defensiva, venía con dos cañones ahí soltando cañonazos a todo lo que aparecía, ¿eh? Qué va, hombre, qué va.
Será la confianza de este año. Que va, que va. Lo que entiendo esto de una manera, ya está, no, para nada. Además recuerdo que el primer lugar donde fui, bien, fue aquí, sí. Famoso Ideal Height. Efectivamente. Sí, esperemos sí. Que no sea el último sitio que venga. No, hombre, no. Nada, si al final es... Cada uno es de su posición, respeto. Si ya me conocéis más, ya veis que... Y ya nos conocen más, ¿no? Ya os conozco más, ¿no? No soy un ogro, ni vosotros, a excepción de Willy, sois unos ogros. O sea, que todo así. Bueno, los de la voz son un poquito de aquella manera, ¿sabes? Pero bueno. Sí, eso no los tienes calado, los tienes calado. Nah, bueno, yo no, si no leo nada, de verdad. Bueno, ahora mentiría, ahora con la situación sí que leo un poco más. Pues no es buena época para leer. Pero bueno, pero no. Sí, es otro de los que no lee nunca. Ni lee, ni escucha, ni lee. No leo nada, Willy. Como Gauchy, juro, Gauchy tampoco leía nada. Pero te lo juro por mis hijos, no leo nada. Igual que te digo que ahora en esta situación sí leo. ¿Quieres de leer periódicos, de ver tele, no, de meterte en página web? Internet. Todo internet. Internet y en algún lugar que veo que es un poquito objetivo y tal. Cuando veo cosas que no, digo no, no. Pero bueno, como aquí todo el mundo habla y todo el mundo se sabe todo, vas al lavabo y al momento ya saben que ha sido el lavabo, te joder. Esto es Cádiz. Esto es Cádiz, pero aquí tenéis espías por todos lados, aquí. Bueno, ¿no? Realmente lo que hay es mucho chivato. Esa es la clave, que no hay intimidad, es imposible. No hay disciplina interna. ¿No habías vivido nunca algo parecido? Sí, bueno, en Huelva era duro también. Huelva era... pilló un momento malo en Huelva. Huelva un poquito peor que esto, ¿eh? Huelva... Hombre, sí. En Cádiz se vio mejor. En Cádiz se vio mejor. Aquí la prensa no somos tan cabrones como tú creías al principio. Al principio no, pero si no es que creas, si no, 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 si no se trata de eso. Nos quedamos si sin yo tiempo. Asumo. Raúl, gracias. Vuestra posición. Muy bien. Bueno. Mister, muchas gracias también. Bueno, a ti. Señor Willy, señor José María, muchísimas gracias. A vosotros. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que traigan muchas cosas a los Reyes y todo esto. Nosotros nos vamos el viernes a ver qué tipo de bromas hacemos porque juega el Cádiz. Todavía no lo tenemos muy claro, pero el próximo lunes tendremos un Carranza 10 Express con lo que debe ser la 19ª jornada en el grupo 4 de Segunda B. No se lo pierdan. Adiós y buena semana.